La energía es vital para nuestra sociedad. De ella dependen la iluminación de casas y calles, la refrigeración y calefacción de nuestras viviendas, el transporte, la industria. Está presente en todo lo que hacemos. El universo es posible, entre otras cosas, gracias a la energía. En todos los procesos de la naturaleza hay un intercambio de energía. Puede ser generada por el viento, el mar o la luz del sol. El hombre la estudia y, para aprovecharla mejor, desarrolla tecnologías que nos permiten optimizar su uso. Un gran reto de los tiempos actuales es investigar y desarrollar tecnologías orientadas a la obtención y almacenamiento de energías sustentables para diversificar la matriz energética. El litio es el metal más liviano de la tabla periódica. Es un mineral con un potencial muy electropositivo, lo que lo hace un excelente candidato para almacenar energía eléctrica en baterías. Estas baterías de litio son las que utilizamos en diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, cámaras de fotos o computadoras portátiles. En la naturaleza, el litio se encuentra en forma de sal. Aquí en Jujuy, el salar de Olaroz conforma, junto con otros salares del noroeste argentino, una de las reservas de sal de litio más importantes del mundo. El método de obtención más utilizado es evaporando el agua saturada en sal presente en los salares. Se deja la salmuera evaporar al sol en pozos poco profundos y de gran área. Eso hace que se produzca una recristalización fraccionada de los cloruros de sodio y potasio, dejando litio, magnesio y boratos. Finalmente, el litio es separado mediante otros procesos químicos. Ernesto Calvo, junto a su equipo de investigación, desarrolla un nuevo método de extracción de litio con el objetivo de reducir el impacto ambiental. ¿Cómo va eso? Bien, ya tenemos, creo que todo lo habíamos planeado. Bien. Preparé las soluciones. El proceso evaporítico, que es el único proceso actual, en gran escala, históricamente hace muchísimos años que se usa ese proceso, tiene como desventaja que se evapora agua y se pierde agua en un desierto. Es decir, estamos hablando de salares de altura donde hay comunidades y el agua evaporada puede afectar acuíferos, sería recomendable no perder agua, sobre todo si la escala de producción de litio se aumenta. Desde ese punto de vista, es útil desarrollar nuevos métodos. Nuestro grupo ha hecho un desarrollo a escala de laboratorio, ha hecho la prueba de concepto de extraer litio con un método electroquímico muy similar al funcionamiento de las baterías de litio. Este es el reactor con el cual nosotros extraemos litio. Como puede verse, metemos la salmuera por acá, la sacamos por acá y acá adentro hay reacciones electroquímicas que se hacen conectando acá y acá electrodos y pasando corriente eléctrica. Esta es la escala. Con esto podemos sacar unos pocos gramos de litio de la salmuera que traemos de Jujuy. Para poder sacar toneladas se necesita algo un poco más grande que esto. Y al cambiar de escala, las cosas no son lineales. Necesitas ingenieros que puedan llevarlo a la práctica. Este es el gran desafío. Y tenemos los ingenieros en la Argentina que lo pueden hacer. Como acá tenés la celda. Florencia, prepara la solución. Florencia, prepara la solución. Ya está la celda lista. ¿Te parece con tetrafluoroborato y DMSO? Yo creo que es muy importante formar recursos humanos que puedan dar lugar a industrias que tengan que ver con el litio. ¿Cuáles? Bueno, esto es muy difícil de saberlo. Estas decisiones sobre el litio no se toman en la Argentina, son globales. ¿Qué es lo que puede hacer la Argentina frente a este escenario? Bueno, tener tecnología. El litio es un importante recurso natural que presenta múltiples aplicaciones en diferentes sectores de la industria. La oportunidad de fabricar baterías de litio en el país impulsa el desarrollo de energías sustentables. Las fuentes de producción de estas energías limpias son intermitentes.
por lo que la energía generada requiere ser almacenada. Así, el litio contribuye a la diversificación de la matriz energética. Y ese es el que va a usar como ánodo, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando hablamos de tecnologías limpias, hablamos de energía solar, hablamos de energía eólica, hablamos de mareomotriz. Y en este laboratorio lo que estamos utilizando son lo que se llaman acumuladores o almacenamiento de energía, porque estas energías limpias, para poder funcionar, como son intermitentes, tienen que ser almacenadas de alguna manera. Lo que es presente en almacenamiento es, por ejemplo, baterías. El producir batería le da mucho valor agregado al litio, empezando por nuestros celulares, que nosotros estaríamos en condiciones de hacer pilitas para nuestro celular, o sea, de energías muy bajas, en el orden del miliwatt. Seguimos por computadoras y, al final de todo, pensando en grandes estaciones de almacenamiento de energía, por ejemplo, para ser complemento a la energía solar o la energía eólica o otro tipo de energías alternativas. Mira, encontré esta muestra de un carbón, que a lo mejor sería bueno probar estos carbones, que son baratos y a lo mejor pueden intercalar mucha cantidad de litio. Sí, sí, sí. ¿Estará hidratado? ¿Habrá mucha agua? Estamos importando todo de afuera, de Europa, de China, principalmente de China. Y la idea es desarrollar nuestra propia batería. Desde el 2010 acá, en este momento hay 5 laboratorios trabajando en red, en batería de litio, y de todos esos 5 laboratorios estamos apuntando a desarrollar baterías comerciales, pero también nuevos materiales. Nuestro país cuenta con variados recursos naturales para la producción de energía eléctrica. Los recursos agotables, entre los que se encuentran combustibles fósiles como el petróleo y el gas, constituyen nuestra principal fuente de energía. Su uso impacta en el medio ambiente, acelerando el cambio climático. Pero existen otras fuentes en la matriz energética actual que, si bien contribuyen en menor medida, son energías limpias y se pueden obtener de fuentes renovables. Se las denomina energías sustentables. Entre ellas se encuentran la energía solar, eólica, hidráulica y mareomotriz. El potencial de la energía del mar es enorme. Y el de la Patagonia Austral es considerado uno de los más importantes del mundo. Desarrollar tecnologías para la obtención y optimización de la energía resulta vital para contribuir al desarrollo social y económico. Y para favorecer su acceso tanto a zonas rurales como urbanas. Gustavo Seisdedos trabaja junto a su equipo en un proyecto de prospección del recurso marítimo austral, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías que permitan la producción de energía mareomotriz. Este proyecto se basa en estudiar y analizar el potencial de los desplazamientos de agua de mar en el litoral austral argentino, con la finalidad de tener un panorama lo más amplio posible y estricto de las características de los desplazamientos y su potencial para la generación futura de energía eléctrica. La energía mareomotriz es aquella que se produce gracias al movimiento generado por las olas, las corrientes o las mareas. La energía de los desplazamientos de agua de mar es aprovechada por turbinas, que mueven la mecánica de un alternador generando energía eléctrica. En tierra, una central eléctrica almacena y distribuye la energía hacia la comunidad y las industrias. El equipo coordina la instalación de boyas equipadas con diversos sensores electrónicos para tomar datos del mar en diferentes puntos de la costa de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Este es un hito muy importante, el haber colocado estas dos boyas meteoceánicas. Esas boyas van a darnos datos meteorológicos y oceánicos, el potencial de olas y de corrientes. Y además tenemos previsto
algunas otras campañas, las cuales nos van a dar datos adicionales fundamentales para lo que nosotros queremos, que es prospectar la potencialidad de los desplazamientos de agua de mar y sus características. Estamos en un país que es extremadamente rico en recursos naturales. Es nuestro menester conocerlos y estar atentos a los desarrollos tecnológicos para poder aprovecharlos. La energía del mar es un recurso que comienza a ser explorado en el país. Representa una alternativa futura para diversificar la matriz energética y disminuir el consumo de gas y petróleo. El desarrollo energético es también la conquista del espacio. La posibilidad de poner en órbita satélites nacionales desde nuestro país está cada vez más cerca. El proyecto Inyector Satelital busca poner satélites en órbita polar. ITEC, empresa de tecnología conformada por YPF y CONICET, brinda soluciones tecnológicas al sector energético y forma especialistas para el desarrollo de la industria en la región. Trabaja desde 2012 para la producción de combustible espacial en la Argentina. El proyecto Tronador 2 tiene como objetivo desarrollar la capacidad para poner en órbita satélites localmente desde Argentina. Y básicamente se trata de un lanzador de dos etapas. La primera etapa es la que se utiliza para el despegue y la primera parte del vuelo. Y la segunda etapa es la que completa el trayecto final. Nosotros desde ITEC estamos involucrados en el desarrollo y la producción del combustible para la primera etapa del cohete, que básicamente es un combustible tipo querosén, y desde este punto de vista podríamos considerarlo como un combustible de la misma familia que los combustibles que se utilizan en los aviones comerciales con motores jet, pero ahí terminan las similitudes. Después es un combustible que tiene unas especificaciones particulares que lo diferencian en muchos aspectos de este combustible. Un inyector satelital es un vehículo destinado a la puesta en órbita de un satélite. El combustible aporta la energía necesaria para vencer la atracción gravitatoria terrestre e impulsar el satélite hasta la ubicación predeterminada. Los combustibles necesitan del oxígeno del aire para que se produzca la combustión. Pero en el espacio donde no hay atmósfera, tampoco hay oxígeno. Por este motivo, cuando el inyector de satélites viaja al espacio, además de llevar el combustible, también debe llevar el oxidante. El Tronador 2 utiliza en la primera etapa querosén como combustible y oxígeno líquido como oxidante. La segunda etapa es la que lleva el satélite hasta su localización definitiva, utilizando hidracina y óxido nítrico para generar la combustión. El hecho de producir este combustible localmente en Argentina, sin duda, es muy importante para el desarrollo tecnológico del país, ya que se requiere poner a punto tecnología específica para este objetivo. Y se trata de un combustible que, por otro lado, no es de fácil acceso en el mercado internacional, porque es un combustible para una aplicación muy, muy puntual. No existe un mercado consolidado de este tipo de combustibles a nivel internacional, con lo cual también adquiere importancia poder desarrollarlo y producirlo localmente. Y esto también le va a dar al país una autonomía en materia energética y en cuanto a la posibilidad de poder lograr el objetivo que se persigue de desarrollar la capacidad de poner en órbita satélites desde Argentina sin necesidad de depender de suministros del exterior. Poner en órbita satélites propios, además de permitirnos ampliar los sistemas de telecomunicaciones, nos brinda la posibilidad de realizar observaciones climáticas, oceanográficas y agropecuarias. Son una herramienta imprescindible para avanzar en el crecimiento productivo. Thank you.
La energía es un recurso estratégico. No solo puede contribuir al crecimiento socioproductivo de la Argentina, mejorando la provisión de electricidad, sino también posibilitando el desarrollo de nuevas tecnologías en otros ámbitos. La energía se encuentra en el universo desde su inicio. Tenemos que seguir aprendiendo a usarla de forma responsable. Más tecnología es más crecimiento.